Muchas gracias, amigos de Canal 9 Televisión Universitaria. Bueno, vamos a presenciar un importante convenio interinstitucional que se va a firmar con el Hospital Regional San Juan de Dios y nuestro rector, el licenciado Eduardo Cortés. Vamos a escuchar palabras de la licenciada Miriam Vargas. Saludo al magnífico rector de nuestra universidad, al licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, al secretario de Desarrollo Institucional, al licenciado Mario Pasello, al director de posgrado, al licenciado Jorge Cabrera, a la ingeniera Marcela Hoyos, directora de Relaciones Internacionales, al licenciado Lino Torres, coordinador del posgrado en el área de la salud, y realmente expreso un cordial saludo al doctor Roberto Valdivieso, director del Hospital Regional San Juan de Dios, a quien en primera instancia quiero expresarle un agradecimiento por la cobertura que está brindando a nuestra universidad y específicamente al posgrado para que nosotros en nuestros programas del área de la salud podamos realmente desarrollar nuestras actividades que están previstas en los diseños curriculares. En este entendido, el propósito de este importante convenio que va a firmar hoy nuestra universidad tiene que ver justamente con la formación posgradual en todos nuestros programas que nosotros hemos implementado en la Secretaría de Educación Continua. El hospital nos va a brindar los espacios para el desarrollo de actividades prácticas en las maestrías del área de enfermería, del área de bioquímica y del área de farmacia. En este entendido, este convenio va a facilitar ese intercambio de conocimientos, de habilidades, el desarrollo de competencias que son fundamentales en estos programas académicos. Reiterar, doctor Valdivieso, nuestro agradecimiento por esa cobertura y por generar esta importante alianza estratégica que va a ir sin duda en beneficio de todos los profesionales del área de la salud. También quería expresar en esta oportunidad nuestros agradecimientos a nuestros técnicos, a la Dirección de Relaciones Internacionales que nos viabilizan, que nos facilitan estos programas. Este convenio cuenta con los informes técnico-académicos, asimismo con la firma de nuestro asesor legal. Lo propio con el tema del Hospital San Juan de Dios, hemos trabajado en forma conjunta la generación de este convenio. Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación palabras del director del Hospital Regional San Juan de Dios, el doctor Roberto Valdivieso, a propósito de este convenio. Magnífico rector de la Universidad Juan Michel Saracho, licenciado Cortés, a todas las demás autoridades que le acompañan en esta oportunidad. Para el Hospital Regional San Juan de Dios es motivo de gran satisfacción poder firmar este convenio con posgrado para que se puedan realizar las prácticas en el Hospital Regional San Juan de Dios en el área de salud. Creemos que este es nuestro humilde aporte para que los profesionales que forma la universidad salgan altamente capacitados en el posgrado, particularmente en las maestrías. El hospital es una institución que está abierta al pueblo, y nosotros de esa manera contribuimos a formar profesionales que no solamente tengan calidad en cuanto a su formación, sino también la calidez, que es muy importante en la parte de salud. Este es un convenio que se ha trabajado por ambas instituciones, han pasado todos los filtros necesarios para que lo podamos dar cumplimiento y ejecutar de una manera buena. Desde ya entendemos que algunas prácticas inclusive están retrasadas, sin embargo, queríamos tener un documento formal, señor rector, y de esta manera poder comenzar a realizar las actividades de manera conjunta, informar también a la comunidad en general que no solamente tenemos convenios de posgrado, sino también tenemos convenios de pregrado y el internado rotatorio. Muy contentos de recibir a los estudiantes
de la Juan Michel Saracho, tanto de pre como de posgrado. Bueno, muchas felicidades y gracias. Hemos escuchado palabras del director del Hospital Regional San Juan de Dios, el doctor Roberto Valdivieso, y bueno, vamos ahora a presenciar la firma de ese convenio interinstitucional entre el rector de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, licenciado Eduardo Cortés, y el doctor Roberto Valdivieso, en representación del Hospital Regional San Juan de Dios. Esto para poder concretar el desarrollo de posgrados en los estudiantes de enfermería y medicina. Vamos ahora también a escuchar palabras de nuestro magnífico rector, el licenciado Eduardo Cortés, a propósito de, bueno, ya concretar la firma de otro importante convenio interinstitucional en esa oportunidad con el Hospital Regional San Juan de Dios. Vamos a escuchar palabras del rector, el licenciado Eduardo Cortés. Muy buenos días. Yo en primera instancia quiero aprovechar este momento para saludar y agradecer la presencia del doctor Roberto Valdivieso, director del Hospital San Juan de Dios, de nuestro hospital, un hospital de los tarijeños, y a su vez docente de nuestra universidad de la carrera de medicina. También saludar y agradecer la presencia del licenciado Bernardo Muñoz, nuestro secretario de gestión administrativa y financiera, del doctor Lino Torres como coordinador de todos los programas posgraduales en el área de salud, a la ingeniera Marcela Hoyos como nuestra directora de Relaciones Nacionales e Internacionales, con quien elaboramos este tipo de convenios. Saludar y agradecer nuevamente a la licenciada Miriam Vargas como secretaria de Educación Continua, que nos da la oportunidad de firmar un convenio más con una institución tan importante como es, el hospital. A diario firmamos convenios y realmente esto nos sirve para que nuestros estudiantes puedan complementar su formación teórica con la práctica. Saludar al licenciado Mario Pacelio, nuestro secretario de Desarrollo Institucional, el licenciado Jorge Cabrera, que es nuestro director de posgrado, el doctor Oscar, que es nuestro asesor legal en el tema de posgrado, el doctor René Arenas, también, que es parte de la Secretaría de Posgrado, y bueno, está nuestro también gerente del canal, porque todos estos actos nosotros pasamos en vivo y directo para que se entere no solamente la comunidad universitaria, sino el pueblo tarijeño de la firma de esos importantes convenios. También saludar al equipo del doctor Roberto, que está aquí presentes. Bueno, hoy tenemos la satisfacción de firmar un nuevo convenio con el Hospital San Juan de Dios. Ya tenemos algunos otros convenios marcos, pero este viene a constituirse un convenio específico a través del cual, por ese compromiso que tenemos con Tarija, con nuestros profesionales, con nuestros estudiantes, se firma este convenio para que se dé la oportunidad a nuestros profesionales aquí en Tarija de poderse formar en maestrías y especialidades en el área de salud, específicamente para enfermería, bioquímica y farmacia, ¿no? Dios quiera que ya no más podamos implementar, porque son 8 programas más que vamos a poner a disposición de los profesionales de nuestro departamento y del país entero para seguir aumentando el número de programas de posgrado. Hemos hecho un compromiso de fortalecer el posgrado de tal manera que nuestra gente no tenga que migrar a otros lugares para hacer programas de posgrado y volverlo pues a nuestra universidad, en una universidad que sea pues un referente en el tema de formación posgradual. Hemos dicho, y lo conoce nuestro amigo Roberto, el doctor Roberto, porque es parte de la universidad con quien hemos compartido muchas cosas, hemos dicho, queremos volver a esa universidad, una universidad de grado y de posgrado. Y créanos que lo estamos logrando.
Ahorita ya estamos por los 80 programas de posgrado y en todo el territorio, casi en todo el territorio nacional. Estos programas nos gusta, los vamos a aperturar tanto en la ciudad capital como así también en las provincias y de ser posible en otros lugares. Yo quiero agradecerle al doctor Valdivieso, que como profesional identificado con nuestros profesionales en Tarija, como director del hospital, pero especialmente como tarijeño, nos apoya para que esto se haga una realidad. Muy bien, hemos dicho aquí, con eso, ¿qué nos va a permitir? Primero, que los profesionales que están trabajando en el hospital, hay muchas enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, sean los primeros en beneficiarse. Y ahí les daremos pues un tratamiento especial, pues estamos firmando con ellos programas de posgrado para que se animen y puedan tener en el hospital, o podamos tener en el hospital, gente cualificada, con una buena formación. Eso también va a permitir para que nuestros estudiantes o los que hagan los programas de posgrado tengan un espacio en el cual tengan que hacer práctica. Hemos dicho, los programas de posgrado tienen que tener dos características. Uno, de ser pertinentes, útiles para la región, y qué importante es que tengan especialidad, maestrías en el área de salud. Otros que tengan que ser de calidad, y para ser de calidad necesitamos no solamente la formación teórica. Una de las características en el área de salud, en los temas de posgrado, de especialidades, es que hagan mucha práctica, que hagan investigación, y lógicamente cuando tenemos la oportunidad de contar con un centro de salud como es el hospital, nos facilita tremendamente a que cumplamos con ese objetivo de formar a nuestros maestrantes, especialistas, con una formación integral, con una formación práctica. Yo quiero comprometerme a través de Miriam, que es la que con todo su equipo ejecutan todos esos trabajos, inmediatamente ponerlos en marcha, y ojalá pronto tengamos que estar ya graduando a nuestros primeros másteres, especialistas en estas tres áreas tan importantes. No sé, posteriormente tenemos que ver también el área de los médicos. Con la residencia médica, pero la cosa que las universidades tenemos que ser, somos llamados por ley, los que tenemos que formar a nivel de posgrado. Ahorita el tema de posgrado es muy restringido para el área de los médicos, porque no hay pues los espacios necesarios. Y mucha gente, tantos médicos que no pueden especializarse cuando es una obligación de la universidad. Vamos a hacer las gestiones para que, no sé, también se pueda lograr de que nuestras universidades, que son las llamadas por ley, hagan también sus trabajos de formación profesional a nivel de posgrado. En fin, hay muchas cosas para trabajar con nuestro hospital. Y eso se puede lograr fácilmente cuando tenemos ahí un director. Ojalá, doctor, nunca le muevan de ahí. Realmente es una alegría tener un docente que conoce pues nuestra universidad, un director, mejor dicho, que conoce nuestra universidad, que conoce su profesión, que conoce lo que necesita Tarija. Entonces, que sea en buena hora. Muchísimas gracias a todos por colaborarnos y sigamos adelante como universidad con ética y responsabilidad social. Muchas gracias. Ahí está entonces este importante convenio interinstitucional entre el Hospital Regional San Juan de Dios y nuestra superior casa de estudios, Juan Misael Saracho. Concluimos con este acto, retomando nuestra programación en Canal 9 Televisión Universitaria. Muchas gracias.